y vi unos carteles también, así como el caso del presidente municipal, una alcaldesa de la Ciudad de México difundiendo un cartel en donde insultan a los que van a ir a votar, o sea, muy mal, o sea, descompuestos, pero todo eso tiene un efecto de boomerang. Si se dedican al noble oficio de la política, lo primero que tienen que hacer es conocer al pueblo. Eso es lo primero, porque sin pueblo no hay nada. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. No puede ser que alguien esté en la actividad política y que ni le tenga amor al pueblo, pero ni siquiera conozca los sentimientos del pueblo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No tienes lo del avión ya?